luego de 2 años sin realizar desfiles por la pandemia, cientos de ciudadanos salieron de sus casas para ser partícipes de la conmemoración de los 201 años de independencia en El Salvador. Hemos venido como familia a disfrutar y todo ha sido excelente y bonito. Me ha gustado todo, todo lo que se ha presentado. Ha sido un momento muy feliz. Le pido a Dios que esto siga adelante, así como ha estado este año. En el desfile participaron centros escolares, bandas de paz, bomberos, Policía Nacional Civil y el Ejército Nacional. Cada una de estas instituciones realizaron demostraciones de su trabajo. Junto a los bailes folclóricos y las icónicas cachiporristas, una legión de cipitíos se hizo presente en el desfile por parte de los centros educativos. El desfile partió desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo y culminó en el Parque Cuscatlán la mañana de este jueves 15 de septiembre. Con imágenes de Clarisa Ramos, informó para laprensagráfica.com, Flora Ayala.